Nos encontramos en la Escuela Dalmacio Vélez Sarsfield con una importante actividad que ha tenido lugar, bueno, y una escuela, como lo destacaba el disertante, es un lugar especial para transmitir información académica, en este caso con mucha presencia de productores. Bueno, vale, vamos a empezar por la directora de la escuela para que nos cuente cómo surge la posibilidad de realizar una charla como esta en esta institución. Bueno, gracias. Y en realidad la iniciativa surge de que estamos festejando los 10 años del Laboratorio de Análisis de Suelo y Semilla. Nosotros hace 10 años que apostamos a introducir esta actividad en las varillas, que es el análisis de suelo, que no había, o sea, había que ir a San Francisco, Villa María. Y bueno, le contaba a Benjamín y a Esteban que nos sorprendió la respuesta de los productores, porque era una práctica que en esta zona no se realizaba. Los productores han respondido con mucha actividad, nos traen muestras permanentemente y bueno, después anexamos con semilla y bueno, es lo que vos decís, como escuela nos interesa porque estamos obteniendo un banco de información muy importante que bueno, ahora estaría bueno articular porque tenemos información de la zona que bueno, podría servir para mucho más que el servicio que estamos brindando a los productores, pero quiero que charles con Esteban, que ha dado una muy buena disertación y qué es lo que estamos necesitando en este momento en esta zona. Bueno, realmente era una problemática, muchísimas gracias, una problemática que tiene muy, muy preocupada a la gente de aquí de la zona, es el anegamiento de los campos, bueno, que han buscado explicaciones y vos realmente viniste a presentar resultados de investigaciones que tienen que ver con esto, que bueno, es una problemática compleja, pero si vos tuvieras que decir cuáles son las causas por las que los campos están de esta manera tan anegados, ¿cuáles? ¿O cuáles son las causas? Empezaría diciendo que lo que vemos que pasa acá en las varillas no escapa a un problema mucho más general de campos de nuestra llanura agrícola que se están inundando. Y si bien necesitamos como desencadenante años relativamente húmedos, lluviosos, lo que vemos es que no es tan excepcional la lluvia que necesitamos para generar anegamientos. Lo que nos está pasando es que la forma en la que estamos usando la tierra, la forma en que encadenamos nuestros cultivos, las rotaciones que elegimos, nos están dejando un balde siempre muy lleno, con lo cual, con relativamente poca lluvia, nos inundamos. Empezar a pensar en ese balde, conocerlo mejor, una de las formas es midiendo napas y decidiendo en función de ellas, podemos empezar a bajar un poco el riesgo de anegarnos de nuevo. Bien, cuando vos hablas del problema de balde lleno, ¿por qué este balde está lleno y no podemos controlarlo? Bueno, la primera cuestión es que estamos en territorios muy planos, en donde el agua viaja muy lentamente y la principal salida que tiene del paisaje es como vapor. Lo que entra se queda mucho tiempo. Entonces ese es el balde del que hablo, un balde que no tiene muchos agujeritos en el fondo y que solamente pierde el agua como vapor. El principal jugador para evaporar el agua es el cultivo. Y antes podíamos vaciar ese balde hasta mayor profundidad con las pasturas o incluso en las zonas que tuvieron monte con los montes. Hoy, con los cultivos anuales, soja, maíz, el vaciado del balde que hacemos es hasta menor profundidad. Entonces, tenemos mucho menos margen para alojar excesos hídricos. Con las rotaciones podemos jugar para que esto no sea tan problemático. Pero todavía tenemos también mucho que aprender para mejorarlas. Es decir, las rotaciones serían una parte de la solución, no la solución total. Las rotaciones son una parte. Pensar cómo podemos integrar más las pasturas, si es viable, en el paisaje. Y desde luego, en las situaciones de anegamiento extremo, los canales, las obras hidráulicas nos ayudan. Pero la raíz del problema está en cómo usamos la tierra y también la raíz de la solución. ¿Querías agregar algo? Sí, quiero agregar que nosotros tenemos el honor de tenerlo a Esteban Jobagi hoy en la escuela gracias a la gestión de Benjamín, que es el que hizo posible que esto se produzca esta noche. Así que bueno, él que te cuente un poquito más sobre esto. Bueno, muy bien, seguramente vamos a estar hablando, lo tenemos aquí a Benjamín, nos queremos aprovechar a los dos, así que la idea es que Benjamín de la Aceitera General de ESA, sí, ¿Aceitera General de ESA tiene aquí una sucursal? Exactamente, ese era uno de los motivos de la iniciativa, de mostrarnos, de acercarnos a la gente. Nosotros estamos desde noviembre del año pasado acá instalados en Las Varillas con una oficina nueva y bueno, me parece muy...
muy útil que desde la parte comercial, desde un sector comercial como la empresa, nos acerquemos y encontremos esa sinergia con las instituciones, en este caso con la escuela, con el laboratorio, para tratar temas que son muy frecuentes en esta zona, pero no hay mucha información. Yo cuando empecé a recopilar información para Esteban, bueno, ese era un descubrimiento, de decir, bueno, hay poca información. Se sabe mucho de las consecuencias, pero no de los orígenes del problema. Y bueno, era interesante traer a la discusión algo que nos importa a todos, y para nosotros es una pantalla, una vidriera de decir, bueno, acá estamos, queremos crecer con las varillas, con la zona, con la escuela y bueno, estar cerca de los productores. ¿Cuánto hace que están las varillas? Noviembre del año pasado, 8 o 9 meses. ¿Y dónde está ubicada la oficina? Está ubicada sobre ruta 13, intersección con el desvío de la ruta nacional 158. ¿Y qué actividades desarrollan? Nosotros hacemos todo comercialización de cereales y venta de agroquímicos. Bien, así que hicieron el nexo con Esteban y con la escuela, y así fue como se produjo la charla. Bueno, estaremos conociendo más entonces de la actividad de la aceitera aquí en Las Varillas. Muchísimas gracias. Vamos a profundizar un poco más, les agradecemos a los dos. Si nos permite un segundito más el doctor, doctor, dije bien, ingeniero. Doctor ingeniero. Doctor ingeniero, las dos cosas. Es mi nombre. Bueno, porque bueno, la verdad que se habló muchísimo y ha generado también mucha reflexión de los productores. Porque aquí empezó la gente diciendo, o con supuestos, de que el agua, los campos se inundaban porque alguien había desviado el río de Villa María, por ejemplo. Bueno, hubo mucha fantasía. Esto, para que por ahí quede claro, ¿esto es posible? ¿Se puede desviar un río? ¿Puede haber anegamiento por eso? Sí. Tal vez mi primera reflexión es, todos, cuando tenemos algún problema, lo primero que pensamos es que es culpa de otro. Es la forma de empezar. Es normal eso. Y con el agua... El agua es compleja y sobre todo es móvil, es muy móvil, es difícil saber de dónde viene. Entonces sí, definitivamente puede pasar, sobre todo en los momentos de mucha inundación, que haya zonas que se deshacen de parte del problema para afectar más a otras. Eso ocurre. Pero hemos llegado a un nivel de inundación tan grande porque nuestros campos no estaban listos para albergar un exceso hídrico como lo estaban 20, 30 o 100 años atrás. Porque tenemos nuestros baldes todos demasiado llenos. En zonas como esta, muchos años el agua nos falta, no nos sobra. Entonces tenemos que aprender a aprovecharla cuando está, y eso implica, por ejemplo, considerar que el agua de Napa, si está por arriba de los 3 metros, 4 metros, es un recurso valioso que tenemos que tener en cuenta en nuestras decisiones. Ese es parte del mensaje que quise traer hoy, que es un mensaje que se ha aprendido en otras regiones del país donde el anegamiento es algo más común. Por ejemplo, el oeste de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces aprender a reservar esa agua cuando hay tiempo seco. ¿De qué manera? Por ejemplo, a través de los cultivos, a través de la alfalfa, sí. Decías también. Más que reservarla es a usarla. Si yo, por ejemplo, tengo una napa a 2 metros para cultivos de maíz o de soja, siempre y cuando esa napa no sea salada, tengo una reserva de agua muy valiosa que complementa la reserva que tengo en los primeros metros del suelo, lo cual me da una seguridad muy grande de que no voy a tener falta de agua en ese cultivo. Puedo sembrar temprano, puedo apostar a cultivos con más inversión, con más fertilización en el caso de maíz, más densidad, y de paso uso el agua, que es algo que necesito hacer. La uso para prevenir después el anegamiento, ¿verdad? Exactamente. Cuando el agua está, hacer planteos que la usan más intensivamente, cuando el agua está reservada, para evitar los problemas que tenemos cuando vienen años húmedos, que pueden volver a venir perfectamente. Todos a estudiar, entonces, hay que aprender para poder resolver el problema entre todos. Una de las cosas importantes es entender que hay que tener cierta flexibilidad en el manejo, y esa flexibilidad, además de responder a un montón de señales como los precios de los distintos productos, de los insumos, tiene que responder también a la situación de agua que tenemos, que está dada por el agua que hay almacenada en el suelo y el agua que hay almacenada en la napa. Bien, ¿y aquí el laboratorio? ¿Qué función le puede prestar a los productores en este sentido? Creo que el laboratorio presta muchísimas funciones, algunas muy tangibles y otras más a largo plazo. En el plazo inmediato, la posibilidad de analizar la salinidad de suelos y aguas es fundamental, porque cuando tenemos napa, esa napa puede ser un recurso valioso siempre y cuando no sea salada. Medir salinidad nos va a decir si la podemos usar o no.
De la misma forma, los suelos con las napas muy cerca de la superficie corren el riesgo de salinizarse. Ir siguiéndolos en el tiempo a ver si se deterioran o no, también se puede hacer en este laboratorio. Lo mismo con otra pieza del sistema que puede volverse importante en el futuro, que es el riego. Si tenemos más riego, va a ser importante monitorear la calidad del agua de riego y qué le pasa a los suelos cuando los regamos, que uno de los peligros que tenemos es salinizarlo. Este laboratorio es muy valioso en ese sentido. También lo es, creo yo, y mucho más a lo mejor, porque todos los chicos que pasan por esta escuela, todas esas vocaciones de agrónomo o de químico dedicado al agro que andan dando vueltas por ahí y no se despiertan, acá se van a despertar. Y la región necesita más agrónomos, necesita más gente entusiasmada con lo que pasa en los campos, ya sea por la producción o por el ambiente. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Te dejamos también, porque aquí bueno, la gente está compartiendo un momento especial que seguramente sirve también para socializar y ver cómo surtió efecto esta charla entre la gente que participó, ¿verdad? Que tuviste una muy buena respuesta. Sí, parece que sí. Ojalá haya transmitido el entusiasmo de mirar los problemas y las oportunidades con optimismo y con cabeza. Muy bien, muchas gracias.